Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar cómo realizar un mapa conceptual basándonos en la teoría de Joseph Novak que se encuentra en el canal desarrollada completamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Es una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de conceptos. Permite organizar y comprender ideas de forma relacionada y de forma jerárquica, de manera de comprender y lograr un aprendizaje significativo. ¿Cómo sería un ejemplo? Acá va a ir el tema principal. En mi caso, vamos a poner animales vertebrados, que es el tema principal, ¿sí? Basándonos en este tema, vamos a seguir en forma jerárquica. ¿Cuáles serían? Tenemos que ir conectando todas estas flechas. Por ejemplo, guiarnos por una pregunta para unir estos conceptos. Y para unir, utilizamos verbos. Por ejemplo, son los animales y vertebrados, perdón, los animales vertebrados son. Y acá vamos a poner subtemas, o sea, peces, en mi caso, ¿cierto? En mi tema, anfibios. Ah, sí, está bien. Reptiles, aves, bueno, etc. Y luego acá vamos a poner características. Por ejemplo, y voy a seguir abriendo mi mapa conceptual. ¿Qué es lo que les tiene que quedar muy, muy claro? Tema principal, que va a guiarnos una pregunta. ¿Qué es lo que quiero explicar? Unimos las flechas con verbos conjugados, ¿sí? Y luego los subtemas y así sucesivamente. Bien, espero que les haya servido el video. Cualquier duda, consulten en los comentarios. Si te sirvió y te gustó, regálame un me gusta y suscríbete. No te olvides de compartir. Gracias.